Tengo mucho respeto al sistema educativo de un país y admiro la figura de los profesores y de los maestros, porque de ellos depende en buena medida el desarrollo de un país. Por eso, me apena que en España, cada vez que llega un gobernante nuevo, cambie las reglas y las normas de un sistema educativo que cada vez está más cuestionado. Como ustedes pueden comprobar, cada vez exige menos a los estudiantes en un sistema educativo donde se trata de igualar por abajo y además se arrumba a los estudiantes que son más brillantes o aquellos que se esfuerzan por seguir sus estudios. La última vuelta de tuerca del sistema educativo es que un alumno pueda superar el bachillerato aunque haya suspendido una asignatura. Se argumenta que se hace para no perjudicar la autoestima del estudiante. Yo sin embargo creo que estas pueriles medidas y propuestas lo que esconden es un objetivo final, que es educar a una generación de cabestros que son totalmente manipulables y que además serán adictos al sistema público porque serán incapaces de ganarse la vida por sí mismos. Y así nos irá en el futuro.